que es un cadáver el que le falta expedir el certificado de función. La operación que hoy ha realizado en el sur de Francia la Guardia Civil junto con los servicios antiterroristas de la Dirección General de Seguridad Interior del territorio de Francia significa la detención de la cúpula política de ETA. Ahí está Irache Sorzábal, y evidentemente significa, pues efectivamente, una operación importantísima dentro de que lo que le queda a ETA es muy poquito. Bueno, pues dentro de lo muy poquito que le queda, evidentemente, esta operación pues culmina el descabezamiento absoluto de ETA. Y desde esa perspectiva debo decir que efectivamente es una muy brillante operación de los servicios antiterroristas españoles, en este caso de la Guardia Civil. Pone de manifiesto la extraordinaria colaboración bilateral que tenemos España y Francia en la lucha contra el terrorismo, y al mismo tiempo pues yo debo decir que eran los dos terroristas más buscados en estos momentos como referentes de la cúpula de ETA. Y pone de relieve que efectivamente el gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni piensa negociar con ETA, y que lo que le queda a ETA, como digo, es pues que reconozca de hecho pues que ya ha sido absolutamente descabezada, ha sido absolutamente desmantelada, y está en sus manos efectivamente el que quieran formalizar o no su disolución. Pero de hecho me atrevo a decir que prácticamente es el acta de función de ETA.